se va para el abogado del diablo tuyo. Continuamos nuestro programa interesantísimo con el doctor Vladimiro Mujica. Estás en Chile, Vladimiro. Sí. Y quiero aprovechar la oportunidad de que estás en Chile porque hay dos temas con Chile. Uno, que Chile fue precisamente el país donde la diáspora demostró mayor organización al tiempo que recientemente se organizaron las primarias. Fue el país que más votó, digamos, en este evento. Y segundo, en Chile se cometió un crimen muy grave recientemente en contra de un militar venezolano y está siendo objeto de una investigación. ¿Cuál es el clima en lo político que, aunque sé que estás en otros temas académicos, observas tú en este país sureño y cuál es el, digamos, el humor, cuál es el sentimiento venezolano que respiras en Chile? Bueno, Orlando, me estás haciendo una pregunta que para mí es siempre complejo responder porque yo tengo una conexión con Chile muy extensa. Yo empecé mis estudios de química en Chile en el año 72 y salí de Chile el año 73 después del golpe militar Bien. contra Allende. Así que, digamos, yo conozco y he estado en contacto con Chile y fue para mí, por supuesto, fue una experiencia tremendamente dolorosa y compleja. Respecto a la participación de la diáspora chilena en el proceso, déjame tomar esta oportunidad para reconocer el trabajo de mucha gente, pero específicamente el trabajo de Braulio Jatar, que es el hermano de nuestra amiga Ana Julia Jatar y que está en Chile y es uno de los coordinadores del movimiento pues, de venezolanos acá. Entonces ellos tuvieron efectivamente una actitud, una conducta muy destacada en participar de manera organizada en este tema de la consulta. En relación a lo que me estás preguntando del asesinato del teniente, bueno, esto es un tema extremadamente conflictivo porque compromete de alguna manera, de una forma que al comienzo parecía clara, pero que luego ha sido diluida, compromete algún tipo de relaciones entre el gobierno chileno y el régimen venezolano. Una especie de acuerdo contra el crimen, ¿no es cierto? Que por supuesto, ahora todos los indicios van, bien lo sabe, van en la dirección de señalar que esto fue un crimen político. Pero esto se ha ido de alguna forma debilitando acá y esto me lleva al otro aspecto, lo que tú estás preguntando. Yo, desde el referéndum constitucional, el referéndum para el cambio de la constitución que se hizo al comienzo del gobierno de Boric. Muchos de nosotros criticamos los términos de esa constitución, pero luego que se perdió el referéndum para modificarla, muchos de nosotros aplaudimos la reacción del presidente Boric por reconocer, decir, mira, se expresó el pueblo, etcétera. Entonces, eso parecía que iba a abrir un espacio de reformas en Chile, que yo no soy experto en el tema, pero lo sigo bastante por la razón que ya te dije, de reformas en Chile que son indispensables. Y además, en el ámbito internacional, Boric, junto con Lula, Petro y el presidente mexicano, forman lo que yo llamo la izquierda no roja, sino rosada. Y esa izquierda rosada puede y está jugando un papel muy importante en la presión internacional contra el régimen de Maduro, porque esa izquierda rosada difiere muchísimo de la otra rudamente roja, Nicaragua, Cuba, China, Irán, que presionan, y Rusia, que presionan en una dirección completamente distinta en constituir una alianza internacional. Entonces, respuesta a tu pregunta. Aquí se está respirando un clima de cambios, pero que no terminan de avanzar, según me transmiten amigos acá, pero yo tengo todavía confianza en que esa rectificación del gobierno de Boric se va a traducir en que siga avanzando el proceso y que se corrijan las cosas que llevaron a las manifestaciones, lo que se llamó el estallido popular hace un poco más de 2 años y que llevó a Boric a la presidencia y ¿Tú que crees, todavía deja perdona que te huellas. interrumpa, Vladimiro, tú crees, me quedan 3 minutos,
que ante un fraude electoral en Venezuela, la comunidad internacional representada en Estados Unidos, en países como Chile, como lo has dicho, incluso en las presiones que vienen ejerciendo países como Brasil, como Colombia, presiones desde Canadá y desde Europa, ¿tú crees que esa comunidad internacional pueda revertir esa decisión fraudulenta, pueda revertir ese fraude? ¿Y crees, segunda pregunta, que hay una reacción popular en Venezuela en esta oportunidad? Bueno, esas son dos preguntas absolutamente clave para las cuales la única respuesta que yo tengo y que se puede dar con seriedad son escenarios. Yo creo que el gobierno, si hace eso, se va a exponer a una muy dura reacción internacional que ya se ha anticipado con lo que le escribió Lula a Maduro, que fue clave junto con la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional a Caracas. Y que va a unir, estoy convencido de eso. Bueno, acaba de salir una nota sobre un trabajo que está haciendo la Cancillería colombiana para adelantar los términos de un arreglo de transición con el gobierno venezolano, con el régimen venezolano, una vez que se termine el proceso electoral. Entonces, yo creo que la reacción va a ser muy dura. Ahora, luego tú estás tocando el otro punto que es absolutamente clave: la afinidad que existe entre, sobre todo, el liderazgo de María Corina Machado y el sentimiento de cambio en Venezuela. Se ha transformado ha pasado de ser, como han dicho otras personas, ha pasado de ser de un fenómeno político a un fenómeno prácticamente existencial, una asociación emocional. Yo no la quiero llamar religiosa porque no me corresponde, pero hay una asociación emocional muy importante y una cosa. Ahora, si en presencia de una violación abierta, brutal, como la que nos tienen acostumbrados, que pretenda hacer un fraude electoral o robarse la elección, si eso va a conducir a que ese sentimiento de fervor ciudadano, vamos a llamarlo así, que existe alrededor de María Corina y de la candidatura del binomio junto con el mundo, si eso se va a transformar en una rebelión, en un acto de rebelión cívica constitucional, y voy a insistir en otros términos. Rebelión cívica constitucional, porque la constitución habilita a los venezolanos a hacer lo que sea necesario hacer para restablecer el mandato de la constitución. Si eso va a pasar o no, eso es un escenario, bueno, muy difícil de analizar y con consecuencias muy profundas, pero no es imposible en lo más mínimo. Quiero agradecerte, querido Vladimiro, se nos fue el tiempo muy rápido, pero de manera brillante, pero también de manera urgente, has expuesto cuatro vértices políticos extraordinariamente bien. Y resumo, porque quiero tenerte presente ante lo previo a mi editorial. Has defendido a Citgo, has explicado que las deudas de Citgo no son deudas generada por los venezolanos, sino por Hugo Chávez. Has dicho muy claramente que el gobierno de Estados Unidos tiene mérito para protegerla. Has comentado que hay que generar los precedentes y las plataformas probatorias para preconstituir una prueba ante un fraude electoral que además escamoteó a la diáspora, lo cual es un crimen de lesa humanidad en el marco de los derechos humanos y del apartheid político. Y has concluido de manera muy contundente que María Corina, apoyando a Edmundo, que ese binomio representa no solamente una opción electoral, sino existencial, que podría conducir a una reacción civil, ciudadana, republicana en Venezuela, aunada a la comunidad internacional que sería capaz de revertir este escamoteo. Gracias por esa extraordinaria intervención de hoy y dejo las puertas abiertas del estrado para que reeditemos un nuevo programa con él. Con esta realidad de circo, que con ello vengo en mi editorial. Salvemos a circo. Ya No. vengo. Gracias, gracias a ti y al abogado del diablo, que entiendo que es tu alter ego. Así parece. Ya venimos con ustedes. Chao.